será el momento en el que los bancos tengan que ayudar. Por decirlo sintéticamente, hay un fondo de rescate para el sistema financiero. Cuando esa reestructuración acabe, habrá que poner en marcha un fondo de rescate para los jóvenes que no tienen empleo. Para eso hay que pedirles a los bancos un esfuerzo. Y no me parece que sea algo irracional, repito, porque lo han hecho muchos países de la Unión Europea. He dicho en varias ocasiones que el 15M está ahí, que no podemos desconocerlo. Y yo soy partidario de escuchar a todo el mundo, a todo el mundo. Si además hay mucha gente en torno al 15M, razón de más. He dicho que hay que ser un necio para no escuchar lo que está pasando. Ahora, una cosa es escuchar y otra cosa es decir a todo que sí. Eso es faltar al respeto a la gente, ¿no? Regalarle el oído a la gente me parece que es lo peor que se puede hacer, y a los ciudadanos y a los jóvenes más. Hay cosas que me parecen bien, otras que me parecen menos bien y otras sencillamente con las que no estoy de acuerdo. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Y es que detrás del 15M hay una decidida voluntad de participar en política, en la política democrática. Hay propuestas de reforma que lo que pretenden es mejorar la participación. Y contra ese tipo de propuestas no podemos ir, no debemos ir. Yo las siento como muy positivas. Si alguien, un joven, te viene y te dice, oye, quiero participar más, ¿qué es lo que hay que decirle? Bienvenido, adelante, dime cómo te sientes cómodo, dime qué podemos hacer. Ese diálogo hay que mantenerlo, y las propuestas que hemos hablado esta mañana de reforma electoral caminan en esa dirección. No podemos, todo lo contrario, habría que saludarlo, habría que decir, pues qué bien, ¿no? Qué bien que haya gente que quiera involucrarse más en la política democrática. Otra cosa, repito, es que haya propuestas que no estés de acuerdo. Bueno, pues esa es la naturaleza del diálogo político. Hay cosas que sí, cosas que no, cosas a discutir, pero escuchar siempre. Es una prerrogativa que la Constitución deja en manos del presidente del Gobierno, que estoy convencido que va a hacer con la fecha de las elecciones lo que lleva haciendo en los últimos años. Él ha asumido medidas muy difíciles, que han tenido un coste importante para él. Estoy convencido de que al final de su mandato como presidente no va a hacer algo que vaya en contra de los intereses de su país, sino al contrario. Va a tener el mismo comportamiento que los últimos años, y bien que ha sido duro para él.